El Salvador tendrá a ocho alcaldesas. En Usulután Oeste gobernará Noemí Alfaro. En Usulután Norte Luz María Torres, mientras que en la Unión Sur Victoria Gutiérrez. En la Paz Este Marcela Pineda. El municipio de la Libertad Este será Milagro Navas quien esté a cargo y Janet González en la Libertad Oeste. Santa Ana Este será administrada por Carolina Escobar y Cuscatlán Sur por Guadalupe Campos. Este número apenas representa el 18.18%, .18%, cifras que preocupan al Banco Interamericano de Desarrollo que reveló un documento donde habla sobre la paridad de género en el sector público a nivel latinoamericano y del Caribe, el cual evidenció que la participación de la mujer es limitada. Por ejemplo, el 23.6% de los puestos equivalentes a ministros los ocupan las mujeres, un 30.9% son viceministras, 40.3% subsecretarias y un 44.2% directoras. En el país, la Asamblea Legislativa estará compuesta por el 46.34% de mujeres, que lograron 19 escaños por 7 departamentos, mientras que diputados hombres son 41 y representarán a todo el territorio nacional. Lo que se busca es que el porcentaje incremente, ya que se ha evidenciado que la participación de la mujer en la administración pública tiene una correlación positiva con un mayor número de crecimiento económico, igualdad de género y un mayor gasto social en educación, salud y protección ambiental. En El Salvador se contabilizan más de 3.3 millones de mujeres, lo que representa más del 52% de la población total. Este es un informe de Marcela Rivera.